se me movió de ideas. Chicas, bienvenidas a un nuevo vlogcito. El día de hoy ya nos vinimos por fin, verano, aunque no parece porque vean, está bien nublado, pero ya está el agua abierta y pues ya nos vinimos. Como cada verano nos vamos a estar viniendo, pues ya saben, al lago y a camping y así para disfrutar el verano. Ya tenemos allá todo equipado, ya hicimos en la mañana pancakes y huevito, y ahorita pues ya en la tarde el tóxico le toca hacer su carnita asada, le toca él hacer la comida. Que pues aquí andamos ya, el gordito anda ya en su alberca, el enano ya se va a meter el lago y Don Boxe ya viene. Y ya andamos aquí en la friega, chicas. Ya se siente verano, aunque no parece. Vean, ni parece verano todavía. O sea, todavía bien nublado. Pero así andamos en la friega ya. ¿No se las pude quitar? ¡Mójate! ¡Mójate! ¡La cabecita! El gordito ya anda feliz. Ahí anda feliz ya el gordito con su tiburón, con su patito. Está fresco, chicas, a ver cómo nos va. Pero bueno, vamos a distraernos, está lleno, mira. Nosotros llegamos, supuestamente nos vinimos temprano aquí a desayunar. Llegamos a las 8:30 y ya estaba lleno. Pero aún todavía alcanzamos buen lugar. Queríamos ahí enfrente, cerca del lago, enfrente del lago. Pero ahí ya estaba lleno. Alcanzar buen lugar necesitamos venirnos como a las 6 de la mañana. Bueno, alcanzar allí mero enfrente del lago, porque la gente se viene desde esa hora. Abren a las 6 y a las 5 ya está la fila acá afuera para poder entrar. Así que pues, para la otra vamos a madrugar para alcanzar allá enfrente, para más a gusto allá enfrente viendo a los chiquillos bañándose y todo. Pues hay que empezar nuestro verano, disfrutar el verano, chicas. Ya aún no salen los niños de la escuela, pero pues ahorita es holiday y mañana no van a tener clases. Y creo que ya solo es la semana que entra. Sí, 2 semanas ya nomás de clases y ya salen. Bueno, el enano 2 semanas y el gordito ya nada más 1 semana más y sale. Así que pues, a disfrutar el veranito. Andábamos en la joda de la carnita asada. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Con el tóxico yo me aventé un guacamolito porque se me antojaba mucho con la carnita asada, y él pues ya tenía atrás la carnita, los elotitos, para el rato comer elotitos con limón y sal. Y pues nos la pasamos bien a gusto, chicas. Aquí anduvimos en el puro comelitongo, que casi no le hallamos a andar come y come todo el día.
Y pues el tóxico y el enano se divirtieron como niños chiquititos. Anduvieron juego y juego de fútbol, se iban al lago, la abuela, se llevaban al gordito y ahí anduvieron. Yo hoy no me metí, chicas, porque como estuvo nublado desde temprano, yo soy bien friolenta. Entonces les dije, ¿saben qué? Yo me meto para la próxima si sale el sol desde temprano, porque si no me enfermo. Así que pues esta vez no. Y así terminó el día. Don señor, bien dormido. El gordito bien quemado. El enano bien quemado. ¿Verdad? Desquemado, mira. A recoger. Acabó el día de camping, chicas, así que ya vamos a recoger para irnos ya a casita a bañar y a descansar. A descansar más. Que de sueño que se duerma, pues tú. Yo. Thank you. Bye, laguito. Y pues aquí ya andamos otro día, chicas, en la joda. Fue fin de semana largo, así que pues descansaron desde el sábado, domingo y lunes. Hoy estamos a lunes. Y pues me llegó este mueblecito desde ayer en la tarde, así que dijimos cuando andaba en el agua y vi por la cámara que me llegó el mueblecito, así que dije mañana lo voy a armar. Y aquí andamos haciendo la de el constructor, pero no le hallamos mucho, chicas, no, nos frustra, pero bueno, dijimos, yo estaba que aventaba la toalla con el mueble y lo regresaba, pero dije no, tú puedes, Andy, tú puedes, es un reto que te tienes que poner y tienes que armar este mueble. Bien, chicas, ya no más nada, creyentes. Después de perderle el miedo a las herramientas, ya tengo ahí cosas que se van a tirar. Pues ahí la llevamos. Ya ve el primer cajoncito armado. Que andamos terminándolo para seguir con el siguiente cajoncito. Pero con el de este taladro es más fácil. Nada más que esta madera es como bien delgadita la parte de afuera y me daba pendiente dañarla. Pero no, aquí si le hacemos espacio. Se logra. No me aseguro que quede bien. Y vean, ya vamos con estos. Sí van por debajo, pero ya decidí dejarlos así para evitarme la fatiga de los chapulín colorado, porque sí está canijo. Yo nunca había armado un mueble, pero esta vez dije, lo voy a armar yo sola. Ni siquiera le dije al tóxico que me ayudara, porque lo dice, ay, es mi descanso y me voy a poner a armar muebles. Dije, yo solita lo voy a armar. Pero la verdad ya me quedaron ganas de los otros muebles. Mejor comprarlos ya armados. Ya como que ya le ando diciendo, necesitamos traer unos ya armados, porque sí, este lo llevé bien barato. También con tu Itacho salió en $103. Entonces dije, pues me lo encargo. Ya tenía mucho tiempo, yo tenía una mesita ahí así en el otro lado. Yo tenía una mesita de IKEA como vanity, que solo tiene un cajoncito. Entonces esa era mi vanity, esa mesita de IKEA con un espejito. Pero nunca había tenido así en real un vanity. Entonces dije, quería un vanity, porque con gordito hay muchas cosas que guardar para que él no las esté agarrando, porque me ha destruido de maquillaje y de cosméticos. Entonces quería un vanity para poder estar guardando todo.
sin que él me destruya las cosas. Entonces que no estén como a la vista de él, porque él si no ve las cosas, que no estén como a la vista de gordito, porque él si no ve las cosas no agarra nada, pero si ve las cosas, él dice de aquí soy y hace sus travesuras. Entonces por eso decidí encargar este, porque vean, tiene esa puertita con tres espacios, que es pues, obvio, aquí tiene una puertita que... Estaba hablando sola, chicas. Pero bueno, les decía que ahorita el tóxico y Arena andan en el Little Caesar. Fueron por pizza para comer. Porque me voy a llevar aquí toda la tarde, chicas. No me les di de almorzar, no fue desayuno, almuerzo, porque se pararon tarde. Como ya es día, es holiday, hoy no hubo clases. Entonces, pues, les di de almorzar. Almorzamos, terminamos de ver una película que empezamos a ver anoche. Pero nos agarró el sueño y dijo, mañana acabamos. Y el tóxico ayer dijo, voy a la pizza. Le dije yo, no, ahí tenía morisqueta del sábado. Le dije, les caliento morisqueta. Y dije, hagan mi aprovecho que quieren pizza y ya mañana les encargo pizza para que me dejen armar mi mueble, porque pues llegó ayer y ayer ni chance tuve. ¿Qué traes? De armar nada, porque pues nos fuimos al lago todo el día. Entonces pues dije, aprovecho ya mañana que me vayan por pizza para que coman y me dejen armar mi mueble. Y pues, para ustedes va a ser un abrir y cerrar de ojos. Yo voy a ver aquí todo el día, toda la tarde. Pero pues ya el rato que esté armado les muestro. Y les voy a hacer un reelcito para TikTok, para Facebook e Instagram, de la organización del vanity. Así que pues, las veo ya que esté con la magia de la edición, ya que esté todo armado. Las veo, les muestro. Deja. ¿Qué le falta? ¿Ya? ¿Este? Oh, ya nomás se hace con los tornillos grandes. ¿Tiene agujero? ¿Hay que hacerse? No, ¿sí tiene? No, no tiene aquí. Y al final así estuvo quedando. No me tocó poderle ayudar al tóxico para el cajón, porque no pude ponerle el riel. Él me ayudó. Y para el espejo también. Así que pues, ahí quedó. En esa esquinita va a quedar. Y ya aquí vamos a organizar bien la oficinita de Pharmacy en esta esquinita de aquí. Vean, todo ese pequeñito espacio. Esto todo va a la basura, por el viernes, hasta el viernes pasa la basura, así que pues eso todo va a la basura. Y agarré esa esquinita porque ahí está una ventana, entonces pues un poco luz natural para los zooms y todo eso. Así estuvo quedando. Me gustó bastante, vean, trae luz. Trae tres tipos de luz. Pues igual tengo mi aro, ya lo uso un poquito más también con mi aro. Trae estos tres espacios como para poner alguna decoración. Y esta puertita y ahí como para poner canastita con todo el producto que estoy necesitando yo. Y pues este cajón va a ser para el producto que siempre utilizo para farmacia. Para las clases de maquillaje, los zoom y todo eso, o los live. Este cajón, ver todo lo básico que utilizo. Y yo creo que algunas cositas aquí hacen canasitas que no se vean mucho para que el gordito no las agarre. Pues quiero otro mueblecito aquí para colocar algo, otras cosas. Y pues así va a estar la esquinita. Ahí les iré mostrando cómo va nuestra pequeña oficinita de farmacia. Estaré colocando este papelito vinil, porque este lo pedí para los cajones de la cocina, pero también lo voy a colocar aquí porque no quiero que se me manche con el maquillaje. Ya ven que se mancha bastante, así que lo voy a colocar aquí y en los espacios aquí así de las puertitas y en el cajón, para que se proteja del polvo y todo eso, de las sombras y del maquillaje. Pues vamos a hacer eso. Y bien, chicas, ya andamos medio acomodando. Ando depurando. Voy a sacar estos rubores, este polvo que ya no sirve. Este de Natasha Denona, que me gusta bastante, pero ya está quebrada. Y más aparte de Pharmacy, ya tengo una con los tonos parecidos. Así que ahorita pues me voy a enfocar. Esas son varias cosas que me llegaban a las suscripciones. Más aparte, PR que me mandaban. Pero ahorita me voy a enfocar en mi marca y en mi producto. Así que pues, estoy depurando todo eso que ya no sirve para enfocarnos en mi marca, en usar mi marca y mi producto. Para... Ustedes saben que a mí no me gusta darles tips, ni consejos, ni contratar productos si yo no lo estoy probando y si yo no estoy viendo que es un buen producto, pues no, no te lo voy a recomendar, yo no. Así que pues, andamos depurando.
Ando ya toda greñuda. Ya ahorita ya son las 8 de la noche. Empezamos a la 1 de la tarde. Pero pues yo creo que no acabamos. Ya ahorita nada más quiero medio arreglar. Para ya mañana nomás. Conforme vaya haciendo las cosas, pues voy viendo. Esto me sirve aquí, esto me sirve ya, y reacomodando. Y pues más que nada ahorita depurar. Depurar todo el producto que ya no sirve para ya no tenerlo ahí ocupando espacio. Así que pues dejen, termino de depurar. Vean, así andamos. Así andamos. Todo despapalle. Pero bueno, ya nada más termino de depurar. Me voy y me baño. Y ya mañana, como les digo, seguimos ya conforme la marcha de hacer los maquillajes. Pues ya volviendo. Esto me sirve en ese cajón. Esto me sirve acá o así. Estoy viendo que yo creo que sí voy a dejar ese otro cajoncito aquí abajo. Hay espacio. Lo iba a usar para los juguetes de gordito, pero yo creo que no. Mejor lo voy a poner aquí abajo porque me funciona. Y allá también hay otro pequeño espacio para como poner cosas de edición o eso. Ahí voy a poner mi bocinita, mis audífonos escondidos de gordito para que no los vea. Y este trifoide. Pues bueno, ya nada más me falta una sillita más cómoda porque tengo ahorita una de las del comedor, pero pues no está tan cómoda. Pero bueno, y conforme a la mancha, vamos a ir acabando de acondicionar nuestra oficinita de farmacia. Pues ya llevamos días, chicas, vean, usando nuestro espacio, nuestro baño. La verdad que es algo bien práctico porque tienes todo a la mano y bien fácil vas, te sientas y arreglas las cosas. A que, por ejemplo, que tenía todo en el cajoncito y en la mesita y era cuesta de como de que, ah, déjame arrimo esto. Ya como que al final daba flojera arreglarse. Así que ahorita que ya está todo en un solo lugar, pues te motiva un poquito más. Y más aparte, pues que andamos, como les digo, haciendo lo de la marca de Farmacy, pues eso te motiva bastante también un poquito más en arreglarte, en ponerte el producto para que obviamente la clienta vea que tú misma estás utilizando lo que le estás recomendando. Entonces pues no hay mejor comercial o mejor marketing que tú usar el producto y la clienta vea que a ti te está gustando y que tú también lo usas. Ese es el mejor comercial y el mejor marketing que puedes tener en tus negocios. Así que pues, gracias por acompañarnos un videito más. Gracias por vernos. Besos, bendiciones y nos vemos el próximo videito, mis amigas hermosas. Adiós.